Muy buenas tardes amigos de TVO Noticias, qué gusto nos da saludarlos viernes, viernes 8 de marzo de 2024, con el gusto por supuesto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas y le estaremos platicando de varios aspectos importantes dentro de ellos, pues esta celebración, esta conmemoración, mejor dicho, que hace referencia al 8. De marzo le estaremos eh, platicando algunas historias y por supuesto lo importante de este día para la reivindicación de los derechos en todos los sentidos y que se relacionan con las mujeres. Sobre todo, uno importante es el tema de frenar la violencia en cualquiera de sus expresiones. También, también hablando de tema de violencia, le estaremos comentando cómo se ha exigido... Eh, la aplicación de la justicia por las muertes contra las mujeres trans es un reporte que nos va a presentar mi compañero Willy Ochoa en unos minutos más, además de algunos accidentes que han ocurrido en los alrededores de la capital Chiapaneca. Permítame entonces entrar en materia y arrancar justo con esto que tiene que ver con la muerte de mujeres trans. Aunque los transfeminicidios, asesinatos violentos de mujeres trans, no se han tipificado o reconocido jurídicamente como delito, desde hace décadas son una realidad grave en México, indicó Giovanna Fenela Guerrero, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Según datos recabados por la activista Kenia Cuevas de Casa de las Muñecas Tiresias AC, 21 mujeres trans han sido asesinadas en el país en lo que va del año. Esto significaría que en los 67 días que han transcurrido, ha sido asesinada una mujer trans cada tres días. En Chiapas, la red por los mismos derechos y con los mismos nombres refiere que esto no solo es un dato alarmante, sino que impulsa la exigencia del respeto, memoria y justicia para las víctimas de estos asesinatos. La organización condenó el asesinato de Alice N de 26 años ocurrida este 6 de marzo en Tapachula, quien fue golpeada y ultimada de dos disparos de arma de fuego. Los miembros de la red hacen un llamado a las autoridades para realizar una investigación exhaustiva. Pero además diferenciada que no ignore la condición de género a que obliga el estándar de debida diligencia aplicable cuando pudieran existir dudas acerca de qué se trata de delitos que se cometen en razón de la orientación sexual, identidad o expresión de género. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Por cierto, ya este 8 de marzo pues es una fecha importante en nuestro país, primero para reivindicar los derechos de las mujeres y luego también para reconocer el papel que han tenido en prácticamente todos los ámbitos. Y un punto importante que no se puede pasar por alto es frenar cualquier tipo de violencia. El 8 de marzo se ha convertido en una de las fechas más importantes en México para reivindicar los derechos de las mujeres. El papel que juegan dentro de la parte social es trascendental y se remonta a todos los ámbitos económicos, políticos y profesionales. En la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas también destacan personas que, con las actividades que realizan desde sus trincheras, abonan al cuidado del medio ambiente. Sandra Luisa Molina Maza forma parte de los programas de subsidios de la Unidad de Conservación para el Desarrollo en el 2010. Comenzó su trabajo en campo y desde entonces ha iniciado por cambiar la forma de pensar en el trabajo que realizan las mujeres en comunidades más alejadas de la ciudad. Con su formación en educación ambiental, ha llevado mensajes a diversos territorios, desde Lacandones, Choles, hasta Celtales. Con estos grupos técnicos, ha rescatado acciones trascendentales y tradicionales que antes se hacían en el campo a dar a conocer este, que, que nosotros como, como mujeres podemos llegar a fortalecer esa, esa, esa membrana social. ¿no? Este, y para mí las luchas no solamente son eh, físicas, sino más bien son intelectuales de valores y, y sociales. ¿no? Y esa es la parte que, que nos toca a nosotros fortalecer. Desde infancia de 4 y hasta 12 años ha impulsado los valores ambientales, pero además... La integración social. Para ella, como mujer, trabajar en la CONAM ha significado un crecimiento profesional y le ha permitido obtener herramientas para desarrollar proyectos con distintos grupos. Marisela López Ramírez se encuentra en la Oficialía de Partes. Ella es la puerta a la conservación. Su labor es recibir a las personas que requieren de un servicio. Hace 17 años, Comenzó a laborar como servidora pública y mantiene un equilibrio entre lo laboral y también familiar. El mensaje para las mujeres es que, que sigamos luchando, que, 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 ¿cómo le diré?, eh, luchando por lo que nos merecemos. Creo que merecemos mucho respeto, igualdad de oportunidades y tenemos que seguir, no, no, no cansarnos nunca, ¿no? mantener siempre la esperanza. Considera que ha existido un cambio importante en el sector de las mujeres y se ha notado una equidad, pero agrega, no se debe de dejar de luchar por los derechos. Hace unos años, Adriana Tochle Cruz caminaba desempleada por la Segunda Oriente en Tuxtla Gutiérrez. Al tiempo, alguien le comentó que en la CONAM requerían de una asistente y se quedó a trabajar, después de pasar por todos los requerimientos de la dependencia. Hoy se encuentra en el área de cobro de derechos y pago a proveedores y agrega que hay mayor participación de la mujer en el ámbito profesional. Hace 19 años comenzó sus labores y ha tenido un ascenso en las funciones que realiza. Bueno, eh, que no se rindan, siempre hay que buscar las oportunidades, hay que prepararse primero, ¿no? Este, hay que buscarlas, pero también eh, darse el valor, ¿verdad? Somos mujeres. Eh, con un valor eh, fuerte, pues, o sea, somos multifuncionales, podemos hacer muchas cosas. Que las mujeres estén en nuevos espacios no ha sido una tarea fácil, sobre todo porque en muchos sitios los que lideraban antes eran los varones. Con el tiempo todo esto ha cambiado y se ha avanzado en el tema de la apertura y la aceptación de los conocimientos que han impartido incluso mujeres que han sido lideresas. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján Reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Oiga, mire, una triste noticia tiene que ver con lo siguiente porque nos reporta nuestro compañero Andrés Domínguez que falleció otra persona que eh, formaba parte del grupo étnico Mocho. Aquí el reporte. El grupo étnico Mocho se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ernesto Bravo Morales, quien fue uno de los precursores de la tradición Mocho, así como Prioste desde su niñez. Hoy nuestros corazones lloran por una pérdida tan valiosa para nosotros, ya que no contaremos con su presencia en la Casa Mochó. Le pedimos a nuestro Creador que lo tenga en su Santísima Gloria y le dé pronta resignación a su familia, expresó Virto Manuel Juárez Jiménez, integrante de la edad de Mochó. En enero de este año, Juana Ortiz Gutiérrez, quien fue hablante Mochó y organizadora de la fiesta. En honor a San Francisco también falleció a los 89 años. Ambos fallecimientos representan una gran pérdida para una de las etnias con mayor riesgo de extinción en Chiapas. Ulises Morales Flores, antropólogo e investigador, instó a las autoridades a procurar la preservación de la etnia mochó ubicada en Motocintla, debido a que los últimos hablantes son de avanzada edad y comienzan a fallecer, por lo que de seguir así considera podrían extinguirse en unos 10 años. Para TV Noticias de Cuarto Poder. Andrés Domínguez. Por cierto, en Tuxtla Gutiérrez se están llevando a cabo algunas actividades que se relacionan con el hecho de compartir experiencia entre agricultores de zonas rurales de la ciudad. La Secretaría de Economía de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que se llevó a cabo el intercambio de experiencias entre productores de la ciudad con la finalidad de fortalecer la actividad agropecuaria en las zonas rurales con que cuenta la capital Chiapaneca. Maíz, hortalizas, frijol, frutas tropicales como el mango y la papaya son parte de la producción que se obtiene en esta ciudad, por lo que no se puede desestimar la agricultura, ya que tiene un espacio preponderante en la economía local y regional. Lo anterior, aunque la visión que se tiene de Tuxtla es que es un lugar urbano, pues aún existen espacios en donde la actividad de la agricultura es fundamental, ya que hay familias que viven de estas fuentes de ingreso. Además, de que se incluye a la parte de la seguridad alimentaria. Se realizó el intercambio de experiencias agrícolas entre productores en el tema de la aplicación de bioinsumos agroecológicos para la producción de cultivos. Esto en el Domo de Usos Múltiples de la Ribera de Cerro Hueco en la capital Chiapaneca. El evento se realizó con la Coordinación Territorial de Estrategia de Acompañamiento Técnico del Programa de Producción para el bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SADER. El objetivo del evento es propiciar el diálogo de saberes, experiencias entre productores de las escuelas de campo para fortalecer la actividad agropecuaria en las zonas rurales. La Secretaría de Economía de la capital Chiapaneca dio a conocer durante la inauguración del programa la importancia de este tipo de eventos que transfieren conocimientos y habilidades a los participantes, los cuales son componentes importantes para aumentar la productividad y rentabilidad de las unidades de producción agrícola. Por lo tanto, invitaron a las personas que realizan alguna actividad agrícola y requieran asesoramiento a acercarse a la Secretaría para vincularlos. Las oficinas se ubican en el edificio Balanci, sobre la avenida Central. Entre las calles Cuarta y Quinta Poniente. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Por cierto, mire, se presentó un accidente que tiene que ver con motociclistas. Ocurrió aquí en la capital chiapaneca, cerca de Convivencia Infantil. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Tengan todos muy buenos días. Nos encontramos esta mañana sobre el circuito de Convivencia Infantil, en donde hace unos minutos, un motociclista derrapó a bordo de su motocicleta, eh, terminó con diversas lesiones en sus extremidades y en estos momentos paramédicos de protección civil están brindando la atención prehospitalaria y vamos, eh, estamos a la espera, estamos a la espera del arribo de una unidad de primeros auxilios. Esto, como les decíamos al inicio de este video, estamos en el circuito de convivencia infantil frente al eh, Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa que es en donde estamos dándole cobertura a este percance automovilístico en donde pues el motorista derrapa a bordo de su ciclomotor y termina con múltiples lesiones en sus extremidades pues bueno si les gusta este tipo de información vayan y visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa para el cuarto poder quiero vivir informó Ulises lópez y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta emisión agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. TVO Noticias, un espacio informativo de cuarto poder. Que pase usted muy buenas tardes, buen provecho el próximo lunes, por aquí nos estaremos encontrando con más información.